Hola, ¿qué tal, amigos de Glu? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sofía, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, y además estamos de vuelta un día después de una fecha muy importante, que es el 2 de octubre. Que no se olvida. Que no se olvida. Pero ya se veía venir que iba a haber un tema con las decisiones que toma la autoridad acerca de la marcha. Y sobre todo, creo que es importante puntualizar la violencia que se ha suscitado en las últimas tres, ¿no? Es que ese es un problema. Porque, pues primero, ¿te acuerdas, no? Al reportero que cachetearon ahí. Que además, ni siquiera es gente que vaya en esas manifestaciones como parte, pues, del grito o de la convocatoria o del llamado que quieren hacer esas organizaciones. Son estos infiltrados, ¿no? Uh-huh. Que lastiman la solicitud que hace la ciudadanía a través de estas manifestaciones y que solamente provoca violencia. Creo que aquí el problema, y no creo que solamente sea un tema específico del gobierno ahora de la Ciudad de México, uh-huh, es un problema de todos los gobiernos, que no se aplica la ley. Y creo que mientras en este país se siga sin cumplir la ley, pues seguiremos viendo maniobras como, desde mi punto de vista, poner civiles en medio de la zona de guerra, se me hace una mala idea. Al final creo que después de toda esta llamarada que hubo, ¿no? Sí, hubo un conflicto importante, sí, pero pues los granaderos, aún todavía sin todas las posibilidades, ¿no?, de actuar, creo que lograron el cometido, hay que reconocerlo a estos granaderos que se pusieron, hombres y mujeres, que pues pudieron contener, ¿no?, a todos estos personajes violentos. Digamos que al final no pasó nada grave, mayores, pero creo que sí hay que puntualizar que hubo una delgada línea. Ayer veía las imágenes con estos civiles, sí, en donde sí, un petardo le pudo haber caído o una bomba molotov a uno. Estaba a metros, era cuestión pues de mala suerte o de suerte, ¿no? Entonces creo que el gobierno tiene que replantearse qué va a hacer y cómo va a actuar en estas cosas. Oye, tú estás contenta porque te condonaron impuestos, ¿no? Fíjate que no, yo afortunadamente mi contadora de Janet Arteaga, que la quiero mucho, es mi contadora, nunca ha tenido un problema, ni siquiera. Es más, todo perfectamente. Qué bueno, porque bueno, este es el otro tema que queríamos hablar, de cómo pues ya se filtró ahí la lista de a quienes les condonaron impuestos. Pues mira, hablaron de la administración anterior, la de Peña Nieto, y bueno, pues ahí condonaron a todos, así como hubo privilegiados del pasado, así del actual. Salió Jade Cole, salió Felipe Calderón, salieron como varios personajes ahí, pero con Jade Cole nada más dijo, no, pues es que se equivocó mi contador. Mi contador dice que va a revisar porque no sabe qué pasó total. No. Ahora, el tema es que se confundió, no cree que se confundió con 300 mil pesos. Oye, que les haga chuchuchu. Fueron como 17 millones de pesos, lo que no supo que se equivocó su contadora. Bueno, habrá que revisar. Pues la verdad es que también creo que esto fue aprovechado justo con el fuego, amigo que se viene en Morena, porque viene la sucesión de la dirigencia nacional en donde Jade Cole va a competir reelegirse, pero por otro lado, pues viene el bando de Mario Delgado, y bueno, ellos han de haber saltado de alegría al ver el nombre de Jade Cole junto a la Gaviota y a Carlos Salinas de Gortari y al jefe Diego. Ah, bueno, hasta José José. Hasta ahora José, sí que José. Qué triste fue decirnos adiós, pero ya también qué triste porque le sacaron sus impuestos no pagados. Sí, lo bueno es, bueno, no sé si lo bueno, pero ya, qué desastre se traen con el tema de José José, ¿no? Pues sí, qué cosa, y bueno, pues esperamos que ya la próxima semana lo traigan. Ya va a llegar, tú sabes, no sé. Dice que ya, después de la reconciliación entre los hermanos, ya están reconciliados. Ya van a poder hacer, bueno, lo van a velar en Miami y después lo traen acá a México. Y va a haber homenaje, ¿sabes? No sé. Va a haber un homenaje, todavía no sé si va a ser en Bellas Artes o en la Arena México, no sé dónde querían, pero bueno, pues seguro van a poder quienes ahora sí es un personaje que marcó. Yo creo que, bueno, ya en los últimos seguro años. Seguro hasta tú cantaste, no, hombre, porque todas, tú sí, que eres muchas, medio pero diferente. Pero ya en los últimos años, a diferencia de Juan Gabriel, por ejemplo, que seguía actuando, pues ya José José ya tenía muchos años. Pero es diferente, digamos, José José fue el intérprete, yo creo que el mejor que tuvimos, ¿no? O sea, sí. Y el otro, bueno, Juan Gabriel era autor, era intérprete, además sus shows, que tristemente nunca fui a uno, eran pues otro tema, ¿no? Eran ¿qué tema agasajo ahora con sus muertes, ¿no? Uno que sí estaba, no lo encontraban, y el otro que revivió, pero que siempre que no haber revivido. Qué mala, no, ya vamos a hablar. Oye, y en el último tema, tiene que ver con el tema de Manuel Bartlett y sus 17, 12, 14, no sé cuántas casas tiene muchas empresas. Oye, a mí se me llama la atención, en cualquier otro gobierno, en otro sexenio, un caso así estaría acabado el político. No, pues por supuesto. Oye, y a mí sí me parece, la verdad, yo no sé por qué el presidente López Obrador se empeñó un poco en defender a Manuel Bartlett. Me parece que es un personaje muy oscuro, no solo por las casas. Había estado comentando en algunos artículos que vale la pena recordar quién es Manuel Bartlett, porque a muchos jóvenes se les hace muy chistoso cómo habla, cómo contesta con el chu chu chu. Se le hace chistoso que le contesta a Felipe Calderón por Twitter. Es una grosería. Pero
el tipo, a ver, está acusado de haber amenazado a proceso hace muchos años. También se le cuestiona mucho el tema de del asesinato de Manuel Buendía, el fraude de 1988, el asesinato de el agente de la DEA Camarena. Bueno, para que sepan, Manuel Bartlett no puede entrar a Estados Unidos porque está fichado por Estados Unidos. Incluso entiendo que Cancillería ha intentado que lo desbloqueen y no puede. Vaya, yo no sé qué se le pueda deber para defenderlo. No, pues ni yo. Es defender lo indefendible. Es un personaje que ha dado mucho de qué hablar. Para mal, tristemente, creo que ha dañado más a este país de lo que lo ha beneficiado y, sin embargo, sigue siendo un privilegiado de esta administración. Sobre todo, creo que las expectativas del tema contra la corrupción eran muy altas y me parece que esta era una buena oportunidad del propio presidente para decir no lo vamos a tolerar. Pero creo que en ese afán de mi gobierno no hay corruptos, desde mi punto de vista se equivoca. Algo pasará. Pues ¿qué recomendación de José José? ¿Cuál te gustaba? Ay, todas. El triste más. El triste más. Gabriela Palomo. Podemos despedir. Hasta luego. Nos vemos, Sofía. Nos vemos. Gracias. Si les gustó, lo pueden compartir. Gracias.